tardes, hoy estamos de plácemes porque tenemos unas grandes artistas. Vamos a tener a Las Melinas. Quédense sintonizados, esto es Entre Artistas, Radio y TV. Ok, gente de Guadalajara, bienvenidos. ¿Qué creen? Les tenemos esta sorpresita. El día de hoy están con nosotros Las Melinas. ¡Ey! A mí me da mucho gusto y la verdad me da mucho honor que sean dos chicas tan jóvenes, tan talentosas. Sé que vienen de una gran familia de músicos, ahorita vamos a platicar con la gente. Y bueno, pues vamos presentándonos. Sí. Platíquenos un poquito de Las Melinas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, Carmen, y por la presentación tan bonita. Ah, a ustedes. Bueno, mi nombre es Belén. Y yo soy Alba. Juntas somos Las Melinas. Uh-huh. Y pues con nuestro proyecto tenemos ya 3 años, nos dimos a conocer en el reality de La Voz México. Uh-huh. Pero nosotras venimos de una historia muy larga de músicos de mariachi por parte de mi papá. Ya son más de 100 años de música. ¿De qué mariachi? Hay que hacer el comercial completo. Pues mariachi es conocido, no. Más bien es la tradición en sí, que ya tiene más de 100 años. Y nosotros somos la quinta generación. ¿Pero cómo se llama el mariachi? Bueno, es que haz de cuenta, son diferentes grupos. No es como un mariachi en sí, sino que por parte de mi papá, la mayoría de los hombres se dedican a la música, sí, de mariachi, pero no que tengan un grupo. Okay. Mi papá sí tuvo su mariachi en su época, en los 80s y eso, pero ahorita ya cada quien está en distintos grupos. Pues, tenemos primos que están en el Nuevo Tecalitlán, en Los Camperos, así. Ajá. Los mariachis más reconocidos. Sí, ah, sí, pero en sí la tradición es... ¿Crecieron ustedes con esto en la sangre? Sí, claro. Okay. ¿Y cómo es que decide cada una tocar este tipo de instrumentos? Porque digo, sería como más fácil la flauta o la guitarra normal, ¿no? Bueno, sí. Respecto a cargarlos, sí. Fue idea de mi papá, más bien, porque como tenemos un hermano mayor que ya está estudiando violín, él quería hacer un... Mi papá. Quería hacer un grupo con nosotros, con sus 3 hijos. Hacía falta la armonía. Sí, entonces más bien llegaron a nuestras vidas, sí, los instrumentos. O sea, venga. Sí. ¿Y desde qué edad están tocando ustedes? Empezamos a estudiar ya formalmente a los 9 años y a trabajar. Hicimos nuestro debut casi a los 12. Ok. Pregunta indiscreta, tápenle los oídos al papá. ¿Sí les gustaba a ustedes el mariachi desde chiquitas o fue algo que tuvieron que aprender a degustar poco a poco? Yo pienso que como desde que estábamos bien chiquitas, había alumnos de mi papá, porque también dio clases por mucho tiempo mi papá. Entonces la música siempre estaba presente en la casa y siempre era música de mariachi. Yo pienso que fue algo que se fue metiendo de manera inconsciente. Y cuando nos dijeron que si queríamos ser parte del grupo, no lo pensé mucho yo, creo que tú tampoco. No, dijimos, tampoco. Sí, nos parece bien. Y conforme seguimos en la música y fuimos creciendo, nos dimos cuenta que era nuestro camino, la música. Sí, fue algo que... tuvo que pasar algo de tiempo para darnos cuenta que sí era lo que realmente queríamos. Ok. Vamos a seguir con su entrevista, pero quiero que nos regalen una de sus canciones, no, por claro. favor. Venimos a hacerle promoción porque están haciendo un tributo a Las Jilguerillas. ¡Wow! Sí. O sea, Las Jilguerillas, no muchas personas de esta generación deben de conocerlas, pero yo me acuerdo, ¡ay, hijo ingrato! ¿Verdad? Sí. O sea, también crecí con esa música. Oh. Pero, ¿cuál es la canción que están promocionando ahorita? Es la canción de Busco Otro Amor, uno de los éxitos más grandes de ellas. Y mucha gente nos pregunta por qué hicimos un tributo a Las Jilguerillas. Fue porque desde niñas hemos cantado sus canciones. Mi papá nos enseñó, fue enseñando canciones de ellas y otros duetos. Y nos gustó mucho Las Jilguerillas, entonces sentíamos que ya les debíamos un tributo. ¿Se sienten como identificadas de cierta manera? Sí, aunque no son de nuestra generación, pero... no necesariamente tienes que estar viviendo al mismo tiempo que el artista para que te identifique y marque tu vida. Digo, les puede pasar a cualquiera. Conoces música de otros artistas que otros inclusive ya murieron, pero aún así influyen en tu vida. Entonces, la música es atemporal. Sí, entonces en nuestro caso, pues así fue con Las Jilguerillas. Así que, pues queremos cantarles esta canción que estamos promocionando, nuestro tributo personal a ellas. Venga. Y aquí les va, es la canción de Busca Otro Amor. Con ustedes Las Melinas. Busca otro amor que te quiera más que yo, que te ame mucho. Que te toque
mucho, me gusta mucho cuando veo que disfrutan y sí. disfrutan de verdad sí. cantar. Sí. Y se disfrutan a ustedes como como acompañantes musicales. Sí. Aparte de que son hermanas. Sí. ¿Son gemelas? Sí. Okay. ¿Quién, sí. ¿quién era mayor? Yo sí la mayor. Ah, con razón un lunar más. Sí, sí, le tocó. Y un guitarrón más grande. Sí. A ella le tocó el instrumento más grande por ser la mayor, sí, ¿verdad? Sí, sí, okay. fue por eso. Sí, la verdad es que qué bueno que lo notas porque esa es la intención con la que interpretamos nuestra música, que la gente pueda percibir lo mucho que disfrutamos lo que claro. hacemos y que al ver que disfrutamos también ellos disfrutan más. Disfruten también porque claro. es algo que hacemos con el corazón. Y la energía de la música siempre llega, la energía sí, siempre sí, llega. Sí, sí, llega. Lo que tú proyectas siempre es lo que va a llegar a la gente. Sí, entonces claro. queremos que les llegue esa esencia de cada sí, una de ustedes. Mejor tú, Carmen, que tú también eres cantante, lo entiendes. Pues sí. Tienes que sentirlo, si no la gente no te lo compra. No, claro. La gente es muy, muy inteligente y sabe cuando pues no lo estás haciendo así con el corazón. Y de manera honesta. Sí. Y de manera honesta. Uh-huh. Ok, siendo las dos gemelas y gustando por la música desde chicas, me imagino que cada una también traía sus gustos muy diferentes, sí. independientes. Sí. Platíquenos en individuo muy cada bien. Una. Sí. Yo traía gustos más tipo como alternativos de pop y eso, entonces cuando ya, porque antes de este proyecto tuvimos otro de música norteña, pero junto con mi papá y mi hermano y un amigo, pero yo sí tenía esa inquietud de la música alternativa. Ya cuando comenzamos con las Melinas, de todas maneras me di cuenta al final que sí quería seguir con lo que nací, con mi identidad del mariachi, pero sí tengo mucha influencia de esa, pues de otros géneros, nada que ver con este. Ya. Sí, yo siento que sí soy más grupera. Sí, a mí me gusta mucho escuchar música de banda y de todas las vertientes del regional mexicano. Entonces, desde antes de que tuviéramos las Melinas, siempre me incliné más por ese género. Así que antes de decirte sí, tú sí. Sí, no, yo así naturalmente. Vas, ya voy. Sí, sí, yo ya iba encaminada, sí, me gusta mucho. Pero también me gustan otros géneros. ¿En dónde crecieron? ¿Ustedes son originarios de dónde? Somos de aquí, de aquí de Guadalajara. Somos 100% tapatías. Sí, somos de aquí, 100% tapatías. Vivimos unos años en Estados Unidos de niñas. Ajá. Y fue ahí también como cantamos más canciones de las jilguerillas porque nuestros paisanos nos pedían. ¡La nostalgia! Ajá. ¡Claro! Sí, claro. Sí, sí. Del rancho nos pedían canciones de ellas. ¡Claro! Sí. ¡Qué padrísimo! Están muy chavas, ¿qué edad tienen? Perdón. ¿Te digo? Sí. Si me dicen, yo les digo, pero después fuera de cámara. Okay. Tenemos 29. Están pequeñas, muy pequeñas, la verdad. Uh-huh. Es que esto de la música es atemporal, como dijimos. Sí. Y con el background que traen de música, platíquenme cómo fue que llegaron hasta la voz. Ya teníamos muchos años dedicándonos al mariachi con la familia, con un grupo que tenemos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, y luego aquí, y también hemos tenido la fortuna de poder viajar a otros países de gira con el mariachi. Cuenten. Sí, como... Échenme el chisme completo. Bueno, hemos ido como a China. Dos veces. Wow. A España, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, a Bulgaria, a Suiza. ¡Qué emoción y qué padrísimo! Llevar como este sentimiento, ¿no? Sí. O sea, y que la gente lo siente y lo viva y diga, ¡ay, quiero regresar a México! Sí, sí, y entonces llegamos a un punto en que queríamos hacer algo independiente pues. Al mariachi. Mi papá nos instaba mucho a hacerlo, que nos lanzáramos como cantantes, porque gustaba mucho a la gente de nuestro grupo cuando cantábamos solas, dijo, enfóquense en eso. Entonces, cuando llegó la quinta temporada de La Voz México, que fue cuando participamos en el 2016, pensamos que ya habían pasado muchos años de La Voz y nos decían que entráramos, pero nunca nos llamó mucho la atención. Y pensamos que pues no perdíamos nada con intentarlo ese año y sí fuimos a formarnos afuera de una noche las instalaciones de Televisa Guadalajara. Ajá. Sí, todo. O y, sea, aquí. Sí, sí, aquí, sí, uh-huh. En corto. Y pues tuvimos suerte, la verdad, sí te... Tengo filtros, que decir que suerte, sí. Porque son ¿se muchos quedaron filtros. ¿Se quedaron allá a dormir o cómo? No, tanto así no. No, pero pues te daban una ficha como si fueras a las tortillas o algo así. A la carnicería. Tu numerito. Sí, al día siguiente tenías que regresar. Muy temprano y así. Pero filtro tras filtro íbamos pasando y pues muy sorprendidas porque no pensábamos que íbamos a avanzar tanto. Uh-huh. Y pues avanzamos y llegamos hasta cuartos de final en el programa. Ok. Uh-huh. Sí, entonces. Y ahí tuvieron que cantar de todos los géneros.
Sí, uno da sus propuestas, pero al final la producción es el que son los que tienen la última palabra. Pero nos tocó cantar canciones rancheras en su mayoría, pero en una presentación que tuvimos, Una etapa, sí. Hicimos una versión de una canción de Hash. Pero versión Versión grupera. grupera. Yo Wow. toqué el bajo sexto, el instrumento de la música norteña, Y y yo Belén el bajo el bajo eléctrico. eléctrico. Y sí, Okay. fue como un cambio a lo que estábamos haciendo en el programa. Pero sí, en su mayoría fue todo de regional mexicano. Oye, padrísimo. Me estoy entonces enterando que son multiinstrumentistas. Pues mira, no me gusta decir como multiinstrumentista tal cual, si no lo sé tocar también, mi instrumento fuerte es la vihuela. Pero sí, Le rascas. hemos Sí. coqueteado con otros instrumentos. ¿Qué instrumento te ha gustado como más de los que has coqueteado? Pues el bajo sexto, bajo quinto, que se le conoce más bien, es un instrumento muy bonito. No, no, no es protagonista en la música norteña, pero igual sí da ese toque que falta. Y la guitarra también. Pero hay mucho más que explorar. Exacto. A mí, sin albur, el que más me ha gustado es la trompa. Y también Porque con lo tengo albur, que me digo. decir, porque yo misma me pongo de pechito cuando digo eso. Pero sí, yo hace unos años estudié la trompeta. Mi papá es trompetista. Bueno, él toca todos los instrumentos, pero su fuerte es la trompeta. Y él tenía mucha inquietud yo por aprender el instrumento. Me lo enseñó y No es fácil. Es No. difícil, es un instrumento muy celoso, tienes que practicarlo todos los días, si no, ya no puedes con la embocadura. Pero ese fue mi instrumento favorito, la verdad. Ya después lo tuve que dejar por otras razones, pero le tengo muchos recuerdos bonitos a la trompeta. Sí. Fíjate que a mí sin albur y con albur todavía estoy tratando de aprender a tocar el bajo, pero en esas ando, en Oh, esas andamos. sí. Pero bueno, platíquenos un poquito también de sus hobbies para que la gente los conozca en esa parte más íntima, más personal. ¿Qué les gusta hacer aparte de la música? Tú primero o yo. Bueno, pues tú, vámonos por orden. Tú naciste primero. Pues yo me gustan mucho los idiomas y de hecho, digo, ya hace un tiempo que no he estudiado un idioma, pero definitivamente el próximo año ya empiezo. Pero bueno, en Estados Unidos obvio aprendimos el inglés por necesidad, porque estamos en la escuela y pues cómo comunicarse si no lo hace inglés. Sobre todo porque no vivimos en California, vivimos en otro estado que en ese entonces casi no había latinos, en Tennessee. Ah, Sí, Tennessee, entonces pues okay. no, está bien difícil. Y lo Cuna del aprendimos blues ahí. también. Sí, Yeah. es una buena ciudad para la música. Oh, sí, muy buena ciudad. Y ya aquí estudiamos el francés aquí. Oh, parlez-vous français. Oui. Oye, son así como, no me saques de ahí, oui, por favor. No, sí, lo estudiamos en la Alianza Francesa, digo, muy buena escuela, no es porque venga patrocinada por ellos, Saludos a Gabriel. pero está muy padre la escuela y lo más bonito fue que cuando ya hicimos una gira a Francia, después pudimos comunicarnos con el público en francés. Fue Y el todos sueño hecho maravillados, realidad. ¿no? Sí, Así las mexicanas hablan francés. fue el sueño hecho realidad. Entonces, de mis hobbies es aprender idiomas. Ahora, por los viajes que tuvimos a China, que fueron dos, me gustaría mucho estudiar el mandarín. Ah, mira, muy Sí, bien. es muy difícil el idioma. Sí. Sí. A mí me gusta mucho correr. Ya hace tiempo que no lo hago, pero me gusta mucho. Y mi gran logro, para presumir, Oh, muy es bien. que fui a Mazatlán a correr el maratón que organiza la cervecería Pacífico. Sí, fue muy pesado. Son casi 44 kilómetros. Y pues con el sol Mazatlán como sí, y el Muy calor así, Dios húmedo. mío, fue extremo, pero me encantó la ¿Cuánto experiencia. tiempo lo hiciste? Hice 4 horas y 15 minutos. Pues sí, Oh. sí fue mucho, la verdad. Y lo mejor es que más te vale que tengas un buen día, porque entre más te tardes, más te Y quemas más te con vale que no tengas ganas de hacer pipí a medias, el imagínate. sol y más te asas. Sí, son muchas peripecias que te encuentras en el camino. Pero sí, es como mi gran logro deportivo. Ella es la Claro, atlética, de las gimnasias claro. y la atlética, Oye, qué definitivamente. padre, qué padre. Y de alguna manera, pues una se apoya a la otra, porque ya vi que tú también hablas algo de francés, las dos estudiaron. Las dos estudiamos, de hecho, Igual, igual. sí, Sí, pero también. ella, digo que ella siempre es mi coach de condición física porque siempre me tiene que estar jalando ya. Oye, pues qué padre, ¿no? Sí, nos apoyamos mutuamente en cosas, nos complementamos muy bien. A veces las personas piensan que por ser gemelas, los que no conocen a gemelos que no han convivido con ellos, que somos muy parecidas en Que personalidades personalidad y que iguales, somos claro. Es lo que te iba a iguales. preguntar, ¿cómo son de carácter? Si no, en Sí, realidad somos muy no, distintas ¿y cómo le y hacen para empatar eso en la música? Porque luego. es que nos ayuda porque en unas cosas yo
yo empujo a Belén y en otras ella me empuja a mí. Entonces nos complementamos muy bien, las carencias de una son las fortalezas de otra y viceversa, entonces hacemos muy buen equipo. Sí, es más como que fuéramos un equipo, no como dos repetidas. No, somos un equipo y nos complementamos. Padrísimo. Pues vamos cantando otra cancioncita, sí, ¿no? Porque venimos a darle promoción. ¿Cuál otra nos aventamos? Nos aventamos yo acá. Sí. Yo las apoyo, chicas. Me gustaría cantar ahora una canción que escribimos mi hermana y yo. Nos gusta también escribir canciones. Eso. Esta canción también está en el disco. Se llama Sin Marcha Atrás y es una canción de desamor. ¡Ay! Sí. A todos aquellos inútiles. Sí. Está. Por más que trates de alisar aquel papel, tu lucha está perdida, no me volverás a ver. Para el mal que me hiciste ya no hay reparación, te ganaste mi olvido y no hay devolución. Sin marcha atrás me doy la vuelta. A ver, ¿y esa canción quién la escribió? La escribimos juntas. Las juntas, dos. Sí. Ok, pero sí. ¿El desamor de quién era? De las dos. Ah, diferentes épocas, una más reciente que la otra, pero ahí metimos todo a la olla. Pero ¿cómo dijeron? Ok, vamos a escribir una canción de desamor. Uh-huh. O sea, ¿alguien estaba ahí en ese momento como muy sensible? ¿O dijeron, nos falta una canción de desamor? Es que a veces depende, sí, a veces sí nos pasa como tú dices, que es algo reciente y lo queremos plasmar en una canción, y otras veces está archivado. Archivado, sí. Okay. Y la sacas cuando ya quieres, que dices, creo que me falta algo de este tema. Quiero cerrar ese circulito. En este caso fue más bien algo que ya teníamos archivado y quisimos sacarlo, pero sí, es que depende, pues ya siento que en la composición sí se requiere de disciplina. A veces difiero de los que dicen que, ay, no, es que la inspiración me llega a diario, eso yo no siento que sea así. Que tienes que estar, presentarte todos los días. Y a veces como pura basura, basura. Pero tienes, no, así como de, me hablaron las musas, déjame escribir una canción. Así como, ay, no, diario, no, es... Es más una disciplina. Sí, pues como, pues como cualquier cosa en la vida que tienes que... O sea, no es de que me salga la voz bonita ahorita, la tengo que educar, hay que trabajarla. Sí, ¿no? Pues todo, porque si no... Pues si uno hiciera nomás lo que no quisiera, bueno, en mi caso yo estaría nomás viendo la tele todo el día. Y corriendo. No, comiendo. Corriendo atrás de la tele. Comiendo pura chatarra y viendo la tele. Ok. ¿Tienen galán? No, ahorita no, ninguna. Ahorita no, chicos. Para que estén ahí al pendientes. Ok, sus redes, ¿cómo las encuentran? ¿Dónde las encuentran? En Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube nos encuentran como Las Melinas, tal cual. No tiene pierde, la foto que manejamos en todas las redes es la que está en el disco, no se ve muy bien, pero son dos chicas con sombrero. Y bueno, aparte no hay muchos duetos que se llamen Las Melinas. No, no por sonar pretenciosas, nomás somos nosotros. ¿De dónde el nombre? ¿De dónde Las Melinas? Lo que pasa es que mi segundo nombre es Melina y mi papá, de hecho fue el que escogió el nombre de Melina por la canción de Camilo Sesto, En Paz Descanse. Es muy fan de la canción. Y ya, descanse, sí, y a la hora de... buscar un nombre para nuestro dueto, él nos dijo, ¿por qué no se ponen Las Melinas? Y nos gustó, sí, nos gustó cómo sonaba. Pegajoso. Uh-huh. Claro. Y aparte la canción me encanta. ¿Quién les hizo también la foto de este disco? Platíquenos un poquito de la producción. Claro. Bueno, la idea del diseño y eso fue nuestro. Queríamos que, de cierta forma, viera el aire de los discos portadas antiguas. Como los 70s y sí, eso. Sí, ya ves. Basamos en una... Bueno, que nos perdone las hermanas Huerta, en paz descansen ese dueto, pero sí nos inspiramos mucho en una portada de ellas, que un tributo a Cuco Sánchez, y nos inspiramos mucho en esa portada. Y nos agarramos. Y gracias, bueno, ya una amiga diseñadora gráfica te hizo la idea, y pues nos gustó mucho cómo quedó. Está padre, me gustan mucho los colores. ¿Y por qué las jilguerillas? O sea, de todos los duetos, ¿por qué en específico las jilguerillas? Porque es de las que más canciones hemos cantado, a través del tiempo. Y muchas veces nos han
Las ubican como más. Sí, dicen, ay, dicen que las nuevas jilguerillas o... Lo cual lo agradezco, pero obviamente queremos marcar nuestro estilo. No, y de ninguna forma, pues no, digo, no está bien que digas, ay, sí, soy la nueva tal. No. Las herederas, pues no. No, no, simplemente. Somos las Melinas. Nos gusta mucho su repertorio y la gente le gusta escucharlo con nosotras. Hasta ahorita no ha habido quejas de que lo interpretemos mal, pero tocaron nuestra vida de una forma especial, entonces sí queríamos grabar canciones de ellas para, a nuestra forma, hacerles un homenaje. Claro, padrísimo. ¿Ahorita están en promoción de este disco? Sí, así es. Ok. ¿Van a tener alguna presentación? Ahorita solamente estamos de promoción, pero ya hay varias presentaciones que están por confirmarse para el 2020, si Dios quiere. Entonces, vamos a tener muy actualizadas nuestras redes para las personas que quieran vernos. No se las pierdan, búsquenlas en redes, por favor, las Melinas, para que vean sus próximas presentaciones. Y ¿alguna producción de sus canciones próximamente? También vamos a empezar el 2020 con un sencillo nuevo, pero... Aquí las esperamos. Ay, muchas gracias, Carmen. Entonces, lo vamos a empezar muy fuerte el 2020. Y este año, pues, lo cerramos con este tributo. Sí, cuando traigamos nuestra canción ya... original, vamos a venir contigo. Sí, padrísimo, padrísimo. Sí. Chicas, gracias por dejar aquí su corazón. Gracias por algo que le quieran platicar a todas esas mujeres que les gusta la música, que no se atreven a hacer algo. Digo, yo ya empecé a los grandes con la música. Grande, ahorita les platico mi edad. Y la verdad es que no hay edad para empezar. No. Yo me tuve que divorciar para soltar la voz, para soltar el espíritu. Sí. Y bueno, y tatuarme y muchas cosas, pero ¿qué les dejan ustedes de mensaje cada una por separado a las mujeres que quieren empezar a hacer algo en la música? Bueno, en primer lugar que no les voy a dorar la píldora, está muy difícil. Voy a hablar en nuestro género, que es el regional mexicano. Sigue siendo muy machista, no hay casi oportunidades para las mujeres, pero las pocas que hay, muy valientes, están abriendo camino y nosotros queremos que ya las próximas generaciones sea más fácil para ellas. Que ya, ¿como la voz? Que ya sea... ¿Qué pasó ahí? Que lo vean ya como sí, algo muy común. Sí, la voz es una vitrina, es una experiencia que sí enriquece tu... pues ya la carrera que lleves, pero de ninguna manera, y tenemos que ser realistas, de ninguna manera te hace la carrera. No te apoyan. Es un escaparate nada más. No es como que lleguen unas hadas madrinas y digan, nos vamos a encargar de tu carrera. No. Ahí está el no. productor, ahí está. No, entonces, no. Todos entramos a la voz muy ingenuos, salimos con el corazón roto todos, las ilusiones rotas, pero ya después te das cuenta que al final era un escaparate. Y que tienes que verlo como tal y aprovecharlo. Pues. Aprovecharlo. Muchos likes. Sí, sí, sí te ayuda. Exposición, eso. Exacto. Bueno, y mi consejo sería que en la industria, además de que son muy machistas, también siento que con las mujeres sí son muy injustos en ocasiones en cuanto al físico y la edad. Y es algo que a mí siempre me ha parecido muy, muy odioso, porque con los hombres no son tanto así, eso se ve mucho en el género que estamos, en el regional mexicano. Entonces, que aunque no sientan que sean muy chicas, no importa, lo que importa realmente es qué tanto les guste y el talento que tengan. Y qué tanto se esfuercen, ¿eh? Y la convicción con la que muestren su trabajo, porque al final, como estábamos comentando, cuando interpretamos la canción, a la gente no la puedes engañar. Cuando se canta algo con el corazón, la gente sí lo percibe. Entonces, claro. Pues aunque veas que en todos los medios te presenten una imagen de cómo quieren que sean las mujeres artistas, uno también puede hablar, no tienes que dejarte siempre guiar por lo que ves. Así que, pues digo, aunque en nuestro caso que no lleguemos a ser grandes figuras, ni mucho menos, pero el saber que estamos haciendo lo que hacemos con convicción y con amor sobre todo, pienso que ya en sí es nuestra recompensa. Y así debería ser para todos los que quieran incursionar. Claro, porque al final de cuentas lo material sobra, va y viene. Pero el poder decir soy triunfador en la vida, hice lo que amé y lo sigo haciendo. Es para mí ustedes son unas triunfadoras. No, muchas gracias. Y para mí ustedes son unas exitosas. Gracias. Y me siento muy orgullosa de ser igual de tapatía que ustedes. Gracias chicas por estar aquí. Vamos a cantar algo así que llegue al corazón fuerte para muy cerrar. Bien, ¿con qué nos van a deleitar? Pues otra canción del disco también. Sí. ¿Sí? ¿Cuál cantamos? La de Cris Morena.
Sí, hablando de la brevedad de la vida y de la edad y eso. Y todo eso. Sí, porque a veces se le olvida uno mucho. Y bueno, ya aparte ya casi se llega el Día de Muertos, que me encanta esa celebración. A mí también. Vamos a cantar, yo creo que sí la conoce, la canción de Cruz de Madera. Okay. Es una canción que también las jilguerillas grabaron y ahora con las Melinas. Síganlas, por favor, son las Melinas. Sí. Hashtag las Melinas, te amamos, ¿ok? Yo soy Carmen Green, gracias. Una cruz de madera. Corriente es lo que yo pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos ni mesa de adobe, no quiero una caja que valga millones. Lo único que pido es que canten canciones. Gracias. Muchas gracias. Chao.